lo tradicional de Chetumal, hay varias tradiciones. Lo gastronómico, por ejemplo, es machacados, el queso de bola, ¿qué más? Los hot dogs. Mira, o los perros calientes, pues, como se dice en español. Pues el pescado pilpil también. El pescado pilpil. Sí. Hay mucho marisco, ¿no? Nuestra comida es muy regional, casi en toda la península. O sea, se come más o menos lo mismo con diferentes sazones. Porque, de veras, a mí los panuchos, por ejemplo, o los salbutes, me saben mejor en Chetumal. Sí. Aunque pudieran ser más regionales, de la ciudad de Mérida, de algunos lugares. O sea, a mí me saben muy ricos, porque en Chetumal todo lo comemos con queso de bola. Sí, El queso de bola ha sido como parte ya de nuestra cultura. Oye, yo me sorprendí cuando fui a hacerle la entrevista, fuimos Don Tomás y yo a hacerle la entrevista para Relatos de Don Tomás a Charito Ortiz, que es tu amiga. Buena amiga. Toda la vida. Nos salió, yo pensé que era una tortilla española. No, era una tortilla de tulip con queso de bola. Deliciosa para desayunar. Sí.